en este signo de Tauro entraba Urano, y Urano era el dios del cielo. Y Urano traía grandes sorpresas. Urano estaba relacionado con los avistamientos ovnis, que no paraban. Dijimos en esa ocasión, en España no hay aviones, están cancelados la mayoría de los vuelos, y es muy raro ver tantos avistamientos, tantos objetos, tantas luces. Nos preguntábamos qué estaba pasando en el cielo. Y el día de ayer, oficialmente, déjame compartirte que estoy feliz y contento. Porque ayer, oficialmente, pues recibimos ya lo que pudiera ser nuestra acta de nacimiento. Nuestra carta de nacimiento. Nuestro reconocimiento oficial por parte del Pentágono, que al parecer, pues este fenómeno, recuerdo cuando el señor Pedro Ferriz de Con, yo estaba niño y lo veía en la tele a don Pedro Ferriz, y decía, don Pedro Ferriz decía, un mundo nos vigila, y yo lo veía, yo estaba niño, desde entonces lo veía. Después, bueno, ya no estaba tan niño, pero veía a Jaime Maussan con sus investigaciones. Y a mí siempre me llamó la atención el fenómeno ovni, porque yo los veía. Cuando yo tenía 5 años, yo prácticamente los vi en mi cama, veía a unos seres grises que se acercaban a mí y escuchaba la nave. Recuerdo que eso lo viví como un sueño, y siempre tenía buscando la respuesta si había sido verdad, ¿no? Pues ayer el gobierno de los Estados Unidos, específicamente el Pentágono, reconoce oficialmente y da a conocer, además, estos videos. Ok, el Pentágono, ¿qué importancia tiene este hecho? Esto marca un hito en la historia. Desde que el presidente Donald Trump asume el poder, él abre abiertamente, es más, desde que era candidato, ya le estaba preguntando a Obama sobre estos temas. Y Obama se burló de él, se rió de él, hizo escarnio de Donald Trump en una cena oficial. Fíjense en ustedes cómo hay seres de oscuridad que nos gobiernan, que nos mienten, que nos engañan, que se burlan. Ayer hablaba de los dioses de oscuridad, de Momo, ¿no? De Momo, cómo aprovechaba este Momo el sarcasmo y la burla, el escarnio para acabar con sus enemigos. Eso hizo el gobierno con muchos periodistas, con mucha gente, durante muchos años, al calificarnos de desquiciados, de locos. ¿Qué más nos decían? ¿De cuál fumaste? ¿Qué más nos decían? No, ese güey, no le creas, está bien zafado. ¿Y ahora qué tienen que decir? ¿Ahora qué es lo que tienen que decir? Ahí están las pruebas, ahí están las evidencias, pero de algo que es ampliamente conocido por toda la sociedad, pero que es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos reconoce la existencia de estos fenómenos. Pero ahora,
Ahora es cuando de verdad deberemos de empezar a preguntarnos. Ahora es cuando debemos de hacernos las verdaderas preguntas. ¿Quién gana? ¿Quién gana con esto? ¿Qué está detrás de esto? ¿Y por qué durante tanto tiempo nos ocultaron la verdad? Y como mexicano, yo tengo una pregunta que hacerle. Bueno, espero que después la CIA y el Pentágono me quieran interrogar, pero quiero preguntarles, ¿qué pasó con el OVNI de México? ¿Qué pasó con ese objeto que cayó en Puebla, que cayó en el muy cerca de los volcanes, que tenemos registrado que el ejército de los Estados Unidos llegó, lo recogió y se lo llevó? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué el gobierno de México, y ya lo sabemos ahora, con el nuevo gobierno que tenemos, que había un tratado donde se le prohibía a nuestro país tener acceso a toda la tecnología que tuviera que ver con el espacio? No podíamos hacer cohetes, no podíamos mandar naves, no podíamos tener una agencia mexicana de exploración espacial como ya la tenemos. Pero ¿qué pasó con ese caso? ¿Qué pasó con esas naves que han sido recuperadas? ¿Dónde está esa tecnología? ¿Y por qué durante tanto tiempo se nos ocultó? Ahora, y fíjense bien que ya estábamos preparados para este movimiento. Se decía que el fenómeno OVNI era una carta que el gobierno tenía guardada debajo de su manga para sacarla en un momento como este, en un momento de crisis y de emergencia, para desviar la atención hacia otro lado. Vean las estrellas, vean el espacio, vean allá, para que no volteen a ver lo que está pasando aquí en la Tierra. Pero pues no está funcionando. ¿Por qué? Esta estrategia no funciona porque en las redes sociales tenemos años platicando de este fenómeno. Y tenemos contactados como Sixto Paz, y tenemos gente que ha hablado con ellos, y tenemos experiencias que hemos hecho a través de ceremonias chamánicas, y tenemos contactos y tenemos visiones. Pero además, yo tuve un programa que se llamaba México Alienígena y Paranormal. Ese programa se transmitía de lunes a viernes por el 103.5 La Tapatía. Agradezco al licenciado Enrique Pereda por toda la confianza que me dio en ese proyecto. Ahí hablamos y conocimos e investigábamos sobre el tema. Por eso quiero decirte ahora que sí, efectivamente, nos están visitando. La pregunta es, ¿cuál raza? Porque existen varias razas. La pregunta es, ¿con quién están, tienen acuerdos el gobierno de Estados Unidos? Y la otra, ¿esto es una agenda? ¿Esta es una agenda que está obedeciendo a algo? Así como tenemos esta información en estos sueños, en esta profecía, de que ellos van a llegar en naves del espacio. Hace un año, cuando estuve en Tel Aviv, yo recibí varias visiones. Predijimos el 11 de noviembre la pandemia, avisamos de esto mundial y avisamos también de que algo grande venía del espacio. En esa meditación, y no soy el único, hay muchas personas que logramos a tener esta meditación, yo veía que llegaban naves a la Tierra. Entonces, al parecer, están a punto de llegar, porque el gobierno está dándolo a conocer, preparando la agenda. Y el año de la llegada estaba pactado el 2019. ¿Por qué lo sé? Porque hay una profecía de Chico Javier a ese respecto en julio de 2019. Parece que la agenda cambió y se retrasó un año más. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual se está retrasando la agenda? ¿Qué más nos está ocultando de información el gobierno?
Porque ya nos dieron la razón. Ya dijeron, ok, ahí está, pum. Cierto, es cierto. Pero ¿saben ustedes lo que esto significa? Hay naves que son 400 veces más potentes que las naves de la Tierra. No hay, obviamente, no hay intenciones bélicas en esto. Porque pues ya estaríamos, digo, fritos, ¿desde cuándo, no? ¿Qué es lo que, cuáles son las intenciones? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Es verdad que somos nosotros mismos? ¿Que venimos del futuro? ¿Y que estamos tratando de cambiar una tragedia para que eso no ocurra? ¿Somos nosotros mismos? ¿Son razas de seres alienígenas? ¿Hay contacto con diferentes razas, diferentes especies? ¿Y qué pasa con la tecnología y los conocimientos de estas razas? Porque alguien que tiene la capacidad de viajar millones de años luz y que está más avanzado que nosotros, tendría el interés de ponerse en contacto y de comunicarse con nosotros. ¿Lo entenderíamos? ¿Estaríamos a ese nivel? Es como cuando tú observas un hormiguero, con todo respeto, ves el hormiguero, ves todas las hormiguitas y tú pues solamente estás mirando qué están haciendo, no te metes ahí en la vida, ¿no? A menos que las quieras estudiar y hagas estudios. ¿Ellos están observándonos solamente? ¿O somos una granja, como se ha dicho? ¿O ellos son, como hemos encontrado evidencias, los verdaderos dioses? ¿Ellos son, entonces, esos alienígenas que en el pasado nos visitaron y que van a regresar? Esa es la profecía de Kukulcán. Eso es lo que en México esperábamos. Por eso llamábamos México alienígena. La profecía está que llegan a México. Y de México, México se jugará un papel preponderante en este contacto. México está visitado, ellos están aquí, ellos de alguna manera están ayudándonos, porque vemos cómo entran y salen constantemente esas naves al volcán Popocatépetl. Lo estabilizan, están tratando de evitar una tragedia. ¿Qué están haciendo? ¿Y por qué nadie nos había abierto esta información? Les voy a decir otra cosa grande que viene del cielo este mes, que tiene que ver con estas profecías. Y es un asteroide. Se habla de un asteroide que pasará muy cerca de la Tierra el día 29 de abril. Pero también déjame decirles que están cayendo misteriosos asteroides por todo el planeta. No solamente tenemos avistamientos, caídas de objetos del cielo, de asteroides en Rusia, en Ucrania, Checoslovaquia, África, América Latina, Argentina, Chile, México, en todo el mundo. Y hay también avistamientos de flotas, de naves, de miles de naves, que están ya aquí en el planeta. ¿Qué esperan? ¿La llegada de qué? Para hacer ese contacto. Para que sepamos todo esto. ¿Estaremos preparados para hacerlo? Porque el gobierno dice que entraríamos en pánico y que haríamos muchas cosas raras. Creo que no va a pasar nada. Los vemos todos los días. Ya estamos acostumbrados a verlos. Vemos pasar las naves como si nada. Ya nadie dice nada. Entonces pánico y espanto no habrá. Pero habrá que saber entonces muchas preguntas sobre nuestro propio origen y sobre el origen del universo. ¿Quién soy yo? Y ese es el camino esotérico, el camino hacia el interior. Y tú te preguntas, maestro, ¿por qué no han hecho contacto con nosotros? Y yo te lo respondo igual que lo respondí a la última conferencia que me fui invitado en Tijuana. Déjame contarte que asistí con Sixto Paz, con varios estos investigadores a una conferencia. Yo traía una ponencia porque, te voy a explicar por qué, porque encontramos arqueológicamente
y descubrimos evidencias arqueológicas de que ellos habían estado en México, específicamente en Michoacán. Descubrimos unas esculturas y hicimos un descubrimiento. No yo. Las personas que hicieron este descubrimiento se contactaron conmigo y me dijeron, ven a investigarlo. Y lo investigamos con muy buenos resultados, hasta antes de ser amenazados y atacados, que no podíamos dar a conocer nada de eso. Esto que les estoy diciendo es real y ocurrió y sigue ocurriendo en nuestro país. Porque tú no puedes sacar nada de esto, porque inmediatamente hay gente contigo a hablar y te dicen, calladito, te ves más bonito. ¿Ok? Esto es real, está ocurriendo. Entonces, cuando yo fui a esa conferencia a hablar acerca de este descubrimiento arqueológico, en donde nosotros descubríamos que nuestros aztecas estuvieron en contacto con estos dioses, pero cuando vimos la forma que tenían los dioses, dijimos, esto parece un alienígena. Y eso es lo que estábamos dando a conocer. Pero aparte, las estatuas tenían una energía muy especial, un volt muy especial. Y cuando tú las tocabas, personas enfermas se sanaban. Había una radiación en esta investigación. Bueno, de todo eso hicimos un documental que próximamente podemos sacar al aire si ustedes no lo piden. Pero déjame decirte otro tipo de investigaciones y que dije. Ellos me preguntaron, ¿por qué razón ellos no bajan ya? ¿Por qué no bajan, maestro? Y yo les decía, es que están esperando que nosotros subamos. Ellos no van a bajar a nuestro nivel. Nosotros somos lo que tenemos que subir de nivel. Tenemos que llegar a la quinta dimensión, que no es un lugar que está afuera, es un lugar que está adentro. La quinta dimensión está en nuestro interior. Y es la dimensión de amor, pero para llegar a esa dimensión hay que renunciar al ego. Hay que renunciar a los apegos, hay que renunciar a todos los pensamientos negativos que tenemos. Hay que renunciar a la ambición y a la oscuridad. Cuando logramos eso, ese desapego, que en algunas corrientes filosóficas se le llama iluminación, se le llama despertar, se le llama todo eso, pasamos a la cuarta dimensión, que es la de la conciencia, la solidaridad, donde nos damos cuenta que todos somos uno y que estamos unidos y que el perro es mi hermano, el caballo es mi hermano, los animales son mis hermanos, los árboles son mis hermanos parados de pie y que no puedo dañarlos, que no puedo perjudicarlos. Y discúlpeme, yo puse un comentario ahorita en mi canal donde yo decía, había el Día Mundial de la Tierra, los niños en mi comunidad, yo vivo en San Pancho, para que vean lo loco que estoy, pregunten qué es San Pancho. San Pancho es una comunidad donde gente que piensa como yo, pura gente que estamos en esta onda, artistas, chamanes, músicos, etcétera, viven en esa comunidad. Y vivimos de acuerdo con la Tierra. Y hacemos todo lo que tiene que ver para cuidar el planeta. Y entonces los niños que están en San Pancho tienen otra cultura y hablan de manera diferente acá en el rancho. Y una niña escribió algo que todo mundo le festejamos, hasta foto le tomamos. Hay un video mío donde una niña dice que lo único real es que nada es real y lo único que existe es que nada existe. Porque todo cambia y lo único que no cambia es que todo cambia. Y eso lo dijo una niña de 3 años. Su papá es un chamán, amigo mío. Bueno, pues otra de sus hijas fue la que escribió esta frase que yo subí al Face, que dice, la tierra es nuestra madre. Si chingas a la tierra, pues chingas a tu madre. Y la palabra chingar en México significa estropear y molestar. ¿Eh? Búsquelo en el diccionario, por favor, en Wikipedia. Entonces, si tú estropeas a la tierra, estás estropeando a tu mamá, a ti mismo, dicho con otras palabras.
pero lo dije de manera coloquial, porque mi objetivo, pues, es dirigirme a todo tipo de público en todo el mundo, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestra propia casa? Eso es lo que ellos están observando. ¿Qué estamos haciendo con nuestro propio planeta? Y te voy a dar un ejemplo que pasó en esa conferencia en Tijuana. Llegué, mi conferencia era a la 1 de la tarde, me paré a las 9 de la mañana, me fui a Tijuana a un Starbucks y me metí y dejé mi teléfono así en la mesa en lo que fui a recoger el Starbucks. Cuando regresé, mi teléfono ya no estaba. Y yo empecé a preguntar, oigan, ¿no vieron mi teléfono? Oigan, ¿no vieron mi teléfono? A toda la gente que estaba ahí, nadie. Me regresé a donde había ido a comprar otra tienda, nadie. Dije, no puede ser. Es un iPhone, trae localizador. Llegué al hotel, prendí mi computadora y localicé mi iPhone. ¿Y qué creen? Me dijo en dónde estaba ubicado. Y estaba ubicado en una colonia muy peligrosa que estaba atrás de donde estaba. Agarré un taxi y fui al domicilio. ¿Saben qué era? Era una iglesia. El hermano alcohólico del padre encargado de esa iglesia se había robado mi celular. Y el padre decía que no estaba en la iglesia, yo demostrándoselo. Mire, aquí está, con un iPad, aquí está mi celular. Ay, perdón, salió y me lo dio, ya no me dijo nada. Me lo entregó. Pero luego, afuera de eso, me metí a una colonia donde estaba una bola de cholos. Se llegaron y me empezaron a hacer, que la línea, que no sé qué, que bla, bla, bla. Empezaron ahí y yo, pues, por poco, mira, no salgo de ahí. Tuve que utilizar mis habilidades y decirle, a ver, tú, te calmas. Esto está así, y esto. Y yo soy fulano. Ah, pásele. Ok. Me dieron viada, como dijeron ellos. Y entonces me preguntan, ¿por qué no viajan? ¿Por qué no se ponen en contra? ¿Tú crees que van a bajar una nave y la van a dejar estacionada aquí? ¡No manches! En cuanto bajen, le roban la pinche nave. ¡Se la llevan! ¡Claro que sí! O los asaltan o los secuestran. ¿Tú crees? O se los comen. ¡O se los comen! ¿Quién carajo se va a querer acercar a nosotros si somos una de las especies más peligrosas del universo? Si somos una de las especies más peligrosas de la galaxia. Por eso necesitamos este cambio de mentalidad. Por eso necesitamos esta nueva tierra. Por eso necesitamos esta cuarentena para estar en conciencia. Yo sé que se va a acabar la cuarentena y muchos van a decir, ay, no pasó nada, y les vale y se van a seguir. Pero habrá otros que digamos, oye, aprendí a valorar la libertad. Aprendí a valorar el planeta. Aprendí que yo estoy de visita y que esta es una casa y me tengo que comportar como un invitado. Imagínate que tú, alguien llega a tu casa y tú lo corres, ¿verdad? Ah, bueno, portarse bien con la tierra, cuidar la tierra, porque nos estamos matando a nosotros mismos. Y los hermanos mayores nada más están observando cuándo va a ser el momento, porque el planeta está en ascensión. O sea, el planeta se está preparando para un cambio planetario. Una nueva era, el planeta, con humanos o sin humanos. Claro, ya pasó, con dinosaurios o sin dinosaurios, hay planeta. ¿Se acuerdan que hace miles de años vivieron unos dinosaurios? ¿Quién sabe qué les pasó? Ah, bueno, pues así van a decir, dentro de 50 mil años. No, hombre, hace 50 mil años había aquí una especie que era, se acabó el planeta y pues por eso estamos aquí nosotros. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que evolucionar, no ellos. Nosotros somos los que tenemos que estar en amor, no ellos. Nosotros somos los que tenemos que acabar con todas nuestras enfermedades y todos nuestros problemas de ya,
no ellos. Y para eso estamos en este camino de la revelación. ¿Qué es la revelación? Bien sencillo. Todos los sistemas que estén basados en el miedo caerán. ¿Cierto, no? Imagínate que tú vives en una relación y le tienes miedo a tu pareja. Que estás esperando a ver a qué horas te golpea, a ver a qué... No, ¿verdad? Eso no es vida, ¿verdad? Vivir con alguien que te golpea, con alguien que te maltrata, con alguien que te explota, con alguien que además te está prostituyendo. ¿Verdad que eso no es vida? Ah, bueno, pues no estamos viviendo bien con este sistema que tenemos, que nos explota, que nos mancilla, que nos prostituye, que nos hace hacer miles de cosas y que es completamente desigual e injusto. ¿Ustedes creen que una raza superior, que tiene una inteligencia de años luz superior a nosotros, no pasó por ya esto? ¿No superó ya esto? La humanidad está, miren, así a punto de hacer un gran descubrimiento y dar el salto cuántico. Pero necesitamos dejar el odio, la negatividad y todo eso y entrar en amor. Para realmente tener una nueva tierra. Y todo eso va a pasar aquí, aquí, aquí. No se va, tú no te vas a ir del planeta. Nadie va a llegar, nadie va a llegar a una nave. Oye, abuelita, van a llegar por mí, me van a llevar a otro planeta, pues van a salvar los aliens. No. Nel. Todo es aquí. Nuestra prueba es el planeta. Nosotros venimos a sanar a la Tierra y venimos a sanarnos nosotros mismos. Esa es la prueba. Dicen que esta es una escuela. ¿Para qué? Pues para sanarla a la Tierra, para sanarnos a nosotros. Mientras tanto, acá afuera hay diferentes especies de hombres. Está la especie que es más reptiliana y animal, que lo único que le importa es generar riqueza y el éxito a cualquier precio y las cosas materiales. Y date cuenta que nada de eso es básico ni primordial, ni tiene importancia, hombre. Date cuenta para qué necesitas ahorita un pantalón de 60 mil pesos. Unos zapatos de esos de los que se compran los políticos de 100 mil pesos. Con unos huaraches tengo. Es más, déjame te enseño mis zapatos. Para que veas. Yo no uso huaraches ni chanclas, yo uso Crocs. ¿Me entiendes? No, no necesitamos gran cosa. Más que la comida es lo que nos estamos dando cuenta. Comida, agua y un techo. Con eso lo hacemos y ser felices. Ah, pero nos están poniendo los videos de los artistas, de que sigue a fulano de tal, que tienes que ser como tal, que tienes que... Te están poniendo cosas que no. Todo eso se le han de estar botaneando los extraterrestres de nosotros. Somos bien interesantes. Pero hay una esperanza. Hay una esperanza de evolución. Hay una esperanza de salvación. Y está en toda la humanidad. Pero hay que entender algo. Aquí dijeron todos. Todos es todos. No hay como en la India castas, especies de diferentes seres humanos, los ricos y los pobres, ¿no? O luego de repente son los policías, los militares y los delincuentes. No hay esa división. Todos somos seres humanos y todos somos iguales. Y hemos estado mandando mensajes y mensajes y mensajes al universo. Y el universo nos los está contestando, contestando y contestando. ¿Qué vamos a hacer cuando nos demos cuenta que no somos la única especie? Que hay, además de diferentes especies, diferentes razas inteligentes y superiores a nosotros. Vamos a aprender... Como dice el libro de las revelaciones, llegará el elegido, llegará el Mesías, retornará la segunda venida del Cristo, el regreso de Kukulkán a la tierra. Y alguien llegará y nos enseñará una nueva manera de cómo vivir. ¿Quieres saber cómo va a pasar eso? El día de mañana... En el Círculo de Medicina, en el programa, voy a hablar de eso,
de cómo ponerte en contacto con tu Dios interior, con el yo soy, de cómo poder crear y cambiar la realidad y el mundo, y de cómo superar el miedo. ¿Cómo es que vamos a hacer que todos estos sistemas que están basados en el miedo caigan? Sí, porque el miedo es bien bonito. Fíjate cómo te controlan con el miedo. Quédate en casa o te mueres. Te quedas en casa, ¿verdad? Ahí haces caso. No serás infiel, porque si eres infiel, te irás al infierno y te quemarás eternamente. El castigo. Esos son los sistemas basados en el miedo. Los que están basados en el castigo, en que nos va a ir mal si no obedecemos a estas cosas. Se cambia esto porque sabemos que existe el karma. Y el karma es lo que nos está llegando en este momento. Karma puro. Entonces, momento histórico. Lo dijimos muchas personas que ahora lo festejamos. Era hora de que se supiera la verdad. Por eso se llama a estos tiempos los tiempos de las revelaciones. Nos estamos enterando. Se nos está revelando que sí, somos visitados por razas alienígenas. Hay naves extraterrestres en la Tierra y no tenemos la menor idea de qué están haciendo. ¿O sí? Y alguien nos lo está ocultando. Voy a contestar las preguntas de todos ustedes que tan amablemente me hacen. No sin antes recordarles que el día de mañana a las 8 de la noche tendremos... 7 de la noche. 7 de la noche tendremos el Círculo de Medicina, donde vamos a hablar sobre la ascensión espiritual, cómo se está dando, cómo tú puedes ascender. Lo explico en español, con manzanas, en lenguaje coloquial. Me gusta hablar coloquialmente. Entonces, el chingar coloquialmente es molestar. No se moleste si yo de repente hablo así, porque así hablan en mi rancho. Y le hablo a la gente del rancho y a la gente que vive en Rusia, que le gusta oír cómo le hablo yo en el rancho. Vamos a ver. Saludamos a Noé Álvarez. Saludos a Rolando Frías, Daniela Bom, Berta Rodríguez, buenas noches. Daniel Avión, grandioso. Gracias, amor. Mario, saludos. Georgina GDC, saludos. Noé. Noé, tú has visto naves conmigo. Noé, tú has visto las naves en las ceremonias. Una ceremonia en Guadalajara que yo anuncié en la radio y les dije, van a venir las naves, y llegaron, y fue muchísima gente. La hice en la barranca de Huentitán. Alejandro Escamilla, ¿sabe qué será esa carilla? Oh, estaba por ver Netflix y que me encuentro tu en vivo. M aquí. Hola, Alejandra, gracias. Netflix no se acaba, no te preocupes. Víctor Emilio, Dios lo bendiga y lo protege igualmente. Monomono, Salazar, Isa, Bielma y cuatro personas más. Jackie Brams también lo está viendo. Marta Dávalos, Alejandra González, Josué Escalante, saludos desde Guadalajara, Armando Guzmán y Ana Nes. Un abrazo. Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión en vivo por Facebook. Más tarde la vamos a hacer por YouTube. Y bueno, hablaremos entonces el día de mañana de cómo liberarnos ya y cómo ascender y cómo pasar al siguiente nivel espiritual. Yo soy tu amigo, el... ¡Saludos a Nevada! ¡Sí, claro! ¡Armando Guzmán de Nevada! ¡Saludos allá a Nevada, Las Vegas! ¿Cómo están por allá, Roy? ¡Saludos desde Monterrey, Eduardo Santillán! ¡Saludos! Y a todos mis amigos, recuerden que yo soy tu amigo, el chamán Paulino Martínez. Suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, estate pendiente de nuestras transmisiones en vivo y recuerda que yo lo que quiero... ¡Ah! Únete a nuestros grupos de WhatsApp. Tengo contenido exclusivo en estos grupos. Son dos grupos, el Círculo de Medicina, que es gratis, y el curso de tarot, que comienza este viernes. Hay ya 10 personas inscritas. Se pueden inscribir 5 más, se acaba, se cierra el grupo
Y bueno, empezamos con este interesante curso de tarot, donde les estoy enseñando 14 métodos de adivinación, 9 secretos mayores, 3 secretos menor. Estamos ahí desahogando la mazorca, ¿ok? Cuídate mucho y recuerda, nunca hemos estado solos. Yo soy tu amigo, el Chavo. Y la frase de México alienígena. Y esta noche es... Ah, y me despido. Gracias, Oscar, por recordarme esta frase que yo decía en México alienígena. Y esta noche, antes de dormir, no te olvides en voltear al cielo. Y haz contacto.